Chuy el Albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Atotonilco, en el poblado de Aguacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo Don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por Don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador a recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas. Con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido,
y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda, y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo, solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Aguacatlán a principios del siglo pasado, que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. El fantasma de la dama, leyenda de Oaxaca. Dicen que Guglielmo Villada era todo un don Juan, que a pesar de estar entrado en años era atractivo, tenía barba cerrada y ojos negrísimos que parecían sonreír. Mucho más alto que la mayoría de los caballeros, aún causaba revuelo entre las damas de alta sociedad. Los chismosos de esa época decían que ninguna mujer se le había escapado viva, pero que solo existió una mujer misteriosa que cautivó por completo a don Guglielmo, quien se encontraba en Oaxaca, pues representaba a la Real Audiencia del Virreinato Español en el año de 1709. Pues bien, el encuentro con dicha dama fue en la calle de Cirineos en Oaxaca, cuando don Guglielmo tenía una cita de negocios con el vicario de San José. Fue solo un instante, pocas centésimas de segundo, en que Guglielmo observó a la mujer cruzar frente a él, para quedar impactado de su belleza. No era una mujer joven, era una mujer madura con el pelo oscuro, recogido en una coleta. Tenía el cuello largo y fino como el de un cisne, y la delicada voluptuosidad de las mujeres bonitas. Y al observarla, al don Juan se le olvidaron las tareas pendientes con el vicario. Guglielmo se quedó prendado de su andar etéreo y a la vez sensual, de su aroma, que según él, no tenía ninguna mujer. Bastó verla unos segundos para asegurar que estaba enamorado de aquella misteriosa dama, y se prometió conquistarla, porque quería poseerla y hacerla suya con una pasión desenfrenada de pronto surgida. Al día siguiente, a la misma hora y en la misma calle de la Soledad donde había hallado al amor de su vida, el acaudalado caballero español se encontraba ahí puntual para abordar a su enamorada. Aguardó con paciencia, con todas las ansias de encontrarse con ella. Él portaba su mejor casaca y su mejor calzado, pero en esa tarde la mujer no se apareció. Mas la paciencia del hombre duró un poco más, y aguardó durante una semana entera sin que a la mujer se le volviera a encontrar. Pero una cosa sí sabía, que vivía en la última casa de la calle de la Soledad. Era una enorme mansión, bien adornada, con un portón imponente y altísimo que lo separaba de su amor. Por ello, decidió buscarla en su casa, decirle todo, que le había gustado mucho al verle y que quería conocerla, mitad verdad, mitad mentira, porque como ya hemos dicho, en realidad la deseaba. Tocó el portón y lo hizo pasar una ancianita a la sala principal. En ella encontró una pintura de la misma mujer de la cual se había enamorado. Ella portaba en el cuadro el mismo hermoso vestido con el que la conoció. Al instante le preguntó a la anciana por ella, a lo que la mujer le informó una reveladora noticia que don Guglielmo a sus 42 años habría escuchado, pues la anciana afirmó: murió hace una semana. Vivía solitaria en esta casa y no tenía ningún familiar.
No le he mandado a hacer ninguna misa en su nombre y yo creo que su alma no se encuentra en paz. Necesita descansar. Ante tal noticia, el hombre sintió la esperanza rota y una gran desilusión en su corazón. Como único consuelo, le dio a aquella anciana algún dinero para que le mandara hacer las misas correspondientes a su amor frustrado. En los siguientes días, las ansias de conquistar a las mujeres y romperles luego el corazón a este caballero se le apagaron. Se volvió un buen católico, desposándose con una bella mujer en virtudes y de buen corazón. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. ¿Para Dios o para el diablo? No cabe duda de que con nuestras acciones de cada día vamos forjando nuestro propio destino. El día del parto de una mujer indígena mandaron llamar a una comadrona con fama de bruja, la cual ayudó a que la hermosa niña que llevaba en el vientre naciera sin ninguna complicación. Sin embargo, la bruja dijo: cuando crezca esta niña, va a ser reclamada por Dios o por el diablo. La familia no escuchó tal presagio y los años pasaron. En el cumpleaños número 15 de esta niña, a la que llamaron Clara, se había convertido en una bellísima joven, tan bella que se decía que era la mujer más linda de la Nueva España. El mismo día de su cumpleaños llegaron unas monjas a la casa de esta familia, ofreciendo llevarse a la jovencita a un convento para su educación y, sobre todo, para inculcarle el temor a Dios y a sus castigos a que se hacían merecedores quienes no cumplieran sus leyes, ya que la hermosa joven tenía fama de déspota. Los padres le preguntaron si quería ser internada en un convento, a lo que ella contestó: solo las feas y las infelices deben de estar encerradas. Los padres se propusieron casar a la joven, y ella puso como condición que cada caballero que la fuera a pedir tenía que batirse en duelo para alcanzar los favores de su corazón y desposarla. Claro que esto no fue complicado, pues decenas de caballeros fallecieron en duelos y ella no se decidía por nadie. En su cumpleaños 16, al llegar la noche, la joven escuchó los cascos de un caballo llegar hasta donde estaba su balcón. Acto seguido, se escuchó una bella melodía. Fue entonces cuando se sintió atraída a asomarse. Se impresionó cuando distinguió a un hermoso caballero que jamás había visto. Él había llevado aquella serenata y estaba al pendiente de la joven con una rosa en la mano. Pasaron los días y el apuesto caballero iba cada noche a ver a la bella joven, quien ya para ese entonces estaba enamorada del hermoso mancebo, quien le pidió que huyera con él a la noche siguiente, a lo que ella aceptó. Así, el caballero llegó a la hora de costumbre. Clara ya lo estaba esperando con equipaje en mano. Bajó sigilosamente por la ventana y, montando en el caballo de su enamorado, salieron a la Ciudad de México. Nunca se volvió a saber nada de la joven, pero se dice que a los pocos días de haberse ido, se encontró en un paraje cercano a una mujer con la cara totalmente desfigurada, creyendo que se trataba de esta chica.